¿Quiénes al anochecer salen sin temor? ¿Quiénes son estos héroes que nos llenan de valor? Pijamas, somos pijamas, combatimos los proscritos, los delitos. ¡No sé cómo rimarlo! Pijamas, somos pijamas, pijamas, somos pijamas. ¡Pijamas! La piedra especial de Gecko. ¿Por qué volvemos otra vez al museo? Vimos la exposición de rocas magnéticas ayer. Ya lo sé, pero como me dejé allí mi piedra especial y no me gusta estar sin ella... Tú tranquilo, Greg. Hice muchas fotos, ¿te acuerdas? A lo mejor la vemos. ¡Ahí está! La dejé cuando estabas haciendo esta foto, pero se me olvidó recogerla. ¿Y por qué es tan especial esa piedra para ti? ¿Te la regaló alguien también especial? Sí, es un regalo que me hizo mi tío. Es una piedra muy rara porque se recogió en la luna. ¡Mola muchísimo! La he llevado a todas partes desde que me la dio. Vamos a por ella. ¿Eh? ¡Ay, va! ¿Cómo habrá llegado todo esto aquí? Además, todo es enorme y debe pesar un montón. ¿Y cómo vamos a entrar ahora? Han cerrado el museo porque anoche robaron todas las rocas magnéticas de la exposición. ¡No, por favor! Entonces se habrán llevado mi piedra especial con las demás. ¿Y quién querría robar un montón de rocas magnéticas? Pues tal vez alguien que ya tenga un imán en su poder. Por ejemplo, un lunaimán. Seguro que lunática. ¡Tienes razón! ¡Pijamask con energía! ¡Hacia la noche para arreglar el día! Cae la noche y un valiente trío de héroes está dispuesto a enfrentarse a los malos malísimos para que no te fastidien el día. Amaya se convierte en... ¡Boita! ¡Sí! Greg se convierte en... ¡Connor se convierte en... ¡Gatuno! ¡Los Pijamask! ¡Venga! Cuanto antes encontremos a Lunática, antes recuperaré mi piedra especial. ¡Todo salvo a Delta! ¿Qué es lo que pasa, Buita? Parece que un gran campo magnético produce interferencias. Mejor me voy de aquí volando. ¡No! Si el lunaimán hace esto, podría llevarnos hasta mi piedra especial. Hay que encontrar todas las rocas, Gecko. Haz lo que puedas, Buita. Eso haré. Y agarraos fuerte, porque esto sí que pone las plumas de punta. ¡Oh! ¿Un tren en su rayo lunar? Nunca había levantado nada tan pesado. Vamos a ver cómo lo hace Lunática. ¡Qué divertido! Ahora mi ultraimán es súper fuerte. Lo suficiente como para conseguirme lo que quiera. ¡Ojos de búho! ¿Con qué es eso? Lunática ha usado las rocas magnéticas para hacer que su imán sea turbopotente. ¿Pero has visto si tiene mi piedra? Creo que sí. Voy a coger el lunaimán. ¡Bajando garras de búho! ¡Espera! ¡No hagas eso! ¡Puede que aplasten mi piedra especial! ¡Superventosa de lagarto! ¡Gecko! ¡Tu piedra no es tan importante como estar a salvo! ¡Vuelve dentro! Estoy a salvo gracias a mi superventosa. Voy a coger el lunaimán mientras lo sobrevolamos. Como quieras, Gecko. Pero al menos vamos a volar en modo silencioso. Para que no nos oiga Lunática. ¡Lunática! ¡Tienes algo que me pertenece! ¿Eh? Parece que tenemos compañía. ¡Poder lunar! ¡Coge a esos pijaplastas! ¡Gecko! ¿Por qué nos has delatado? Lo siento. Estaba muy enfadado con Lunática por robarme la piedra. ¿Tu piedra? Es un objeto nada más. La misión es más importante. Hay que recuperar todas las rocas, no lo olvides. Y parar ese imán turbopotenciado antes de que... ¡Ay! ¡Al suelo! ¡Ja! ¿No estáis a la altura?
armadura de mi ultraimán, héroes de Pega. ¡Tomad esto! ¡Super camuflaje de Gecko! ¡Guay! Devolver todas esas rocas magnéticas. Al menos devuélveme mi piedra. La blanca, esa de ahí. ¿Y renunciar al poder de coger lo que quiera? Ni hablar. Es especial para mí. ¿Ah? ¿Especial? ¿Qué tiene de especial para ti? No te importa. Por favor, me la trajeron desde la luna. ¿La luna? ¿Mm? Me has dado una idea. ¿Qué? ¿A qué te refieres? Fácil, gatuno bobuno. ¿Por qué iba a querer todo esto si puedo sacar la luna del cielo y tenerla para mí solita? Gracias, Pata Lagarto. ¡No! ¡No puedes hacer eso! ¡Es una bobada y encima muy peligroso! ¡Me da igual! ¡Quiero la luna para mí! Lo siento, chicos. Yo no quería darle esa idea. Es que se me ha escapado. No importa, Gecko, pero ahora tenemos que detenerla. Volar en el búho Delta es muy arriesgado. Podría volver a cogerlo con su turboimán. Tranquilos, tengo un pijaplan mask. Pero necesito que hagas tu parte, Gecko, y no vayas a por tu piedra especial. Eso está hecho, gatuno. A ver, nosotros somos tres y tenemos tres frentes abiertos. Lunáticas, ultraimán y las polillas. Os cuento lo que vamos a hacer. ¡Ya es mía! ¡Lo mejor del mundo! ¡Y para mí solita! ¡Poder lunar, tráeme la luna! ¡Sí! ¡Con mi ultraimán serás mía! ¡Toda mía! No, si los pijamas pueden evitarlo. ¿Ah? ¡Ah! ¡Mi piedra lunar! ¡Polillas! ¡Deshaceos de esta pijaplasta! ¡No tan deprisa, polillas! ¡Tengo las polillas! ¡Y Buita tiene a Lunática entretenida! ¡Coge el ultraimán, Gecko! ¡Mi piedra! ¡Pero, Gecko, solo es una piedra! ¡El ultraimán! ¡Coge el ultraimán! ¡Pero es que está tan cerca! ¡Luna Tabla! ¡Vamos! Le gusta esta piedrucha al lagartijo, pero solo es una viruta de luna. Yo la quiero entera. La verdad es que me has ayudado y todo por una piedra. Ya no puedes pararme, Pata Lagarto. ¡Poder lunar! ¡Tráeme la luna! Por todos los reptiles, es cierto. He estropeado toda la misión por tan solo una piedra. ¡Me toca ser un héroe! ¡Fuera! 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 Gracias, Gecko. ¿Y ahora qué hacemos? Sé cómo detener a Lunática. Solo tengo que lanzar mi piedra especial. ¡Claro! ¡Ah! ¡Eh! ¿Pero qué pasa? ¡Le dije a mi luna y monja que se pegara a la luna! ¡Y se ha pegado! ¡A una piedrecita de la luna! ¡Mi piedra especial! ¡Qué buena idea, Gecko! ¡No por mucho tiempo, bichejo verde! ¡Viento de alas de búho! ¡Deprisa! Lunática está entretenida. Vamos a recuperar las rocas magnéticas. ¡Super salto gatuno! ¡La tengo! ¡Alto ahí, ladrones de rocas! ¡La tengo! ¡Ah! ¡Tenemos
lo bastante potente para robar la luna, lunática. ¡Ja! ¡Pero sí lo es para hacer esto! ¡Pero yo soy tan fuerte como para hacer esto! ¡Super músculo de gato! ¡Ah! ¡Hasta otra, lunática! ¡Hala! La luna vuelve a estar en su sitio. Y sin esas rocas, su luna imán no tendrá la fuerza suficiente como para poder atraerla. Has sido muy valiente al renunciar a tu piedra especial, Gecko. ¿En serio estás bien? Sí, pero todavía nos quedan muchas cosas grandes que mover. Un tren entero y un cohete espacial de delante del museo. Lo haremos todo en equipo. ¡Pijamask, gritad viva! ¡Porque por la noche arreglamos el día! ¿Y ahora para qué volvemos al museo? Amaya y yo queremos comprarte una piedra nueva en la tienda de regalos. No será tan especial como tu piedra lunar, pero... ¡Ay, gracias! Pero si ya no tengo piedra especial, no pasa nada. Solamente era un objeto. Y los objetos no son tan importantes. Aunque mi piedra sí que era realmente especial. Nos ayudó a resolver el problema. Debería buscar otra por si acaso. O mejor no. O tal vez sí. O tal vez no. Menos mal que tomar decisiones no es uno de tus superpoderes. Sí, o nunca lograríamos hacer nada.